Amigos, hoy nos encontramos de una de las estructuras más icónicas que hará historia aquí en el Valle de los Chillos. Estamos hablando del Estadio del Independiente. ¡Wow! Miren, mis amigos, estamos afuera y se ve una estructura enorme, gigantesca. Miren, amigos, con una vista impresionante que tiene al fondo al famoso Paso Ochoa. Miren, esas son las estructuras exteriores del Independiente, que aún no está acabado, será que está un 50%, pero miren qué brutal obra, qué hermosa obra. Ya quisiera venir aquí a los partidos de Independiente que se disputará de nivel internacional y nacional, mis amigos, miren eso. Estamos aquí ubicados en el Valle de los Chillos, en los cuarteles prácticamente, en el sector llamado de Balbina. Miren, amigos, han pavimentado esta calle, como me puedo dar cuenta. Está pavimentada la calle y han puesto este tipo de cerquita que ponen ahí en el estadio, miren ahí. Y ahí está el Estadio Banco de Guayaquil. ¡Wow! ¡Qué impresionante infraestructura! Miren esto, ¡qué chévere! Y todo lo que ven hasta allá es todo el Independiente. Aquí está el Centro de Alto Rendimiento y aquí está al lado del estadio. Y aquí estamos desde otro ángulo, mis amigos, miren eso. Qué brutal, gigantesco, miren ahí, creo que es ahí la entrada principal. Y aquí son los parqueaderos, pero miren eso, qué belleza. Wow, qué hermoso estadio, imagínense, y creo que por dentro ya se ha acabado la cancha. Esta es la parte exterior que podemos observar, con esta vista impresionante al Valle de los Chillos. Qué bonito lugar, mis amigos. Y miren, mis amigos, han colocado un tipo de palabras ahí que dice solidaridad, honestidad, hagámosle un zoom, respeto. Y por ahí decía humildad, no alcanzo a ver más allá, que dice soñar, alegría, amistad y humildad, sí es humildad. Miren, mis amigos, por allá tenemos unas frases que han puesto aquí en el Estadio de Independiente. Según veo que toda la gente que transcurre por aquí toma fotos de este lugar porque es impresionante. Nunca se ha creado aquí en el valle en sí un estadio tan grande y tan moderno como el que estamos apreciando ahorita. Este que está aquí, mis amigos, será el estadio que dará, digamos, gran apertura, grandes partidos de nivel internacional y local. Miren, ¿cuántos partidos se disputarán próximamente aquí? ¡Wow, mis amigos! Como se puede apreciar, mis amigos, miren, la obra aún no está terminada. Ahí vemos que está esta maquinaria ahí. Creo que es un gran parqueadero que se va a hacer a este lado derecho. Pero la gran parte está acabada, miren, acá tenemos parte de la tribuna que se puede apreciar que aún no está acabada. Pero la parte del frente está casi concluida. Miren, creo que esta zona del Valle de los Chillos va a convertirse en zona muy comercial. Como les decía, mis amigos, se convertirá esta zona en una zona muy comercial. Creo que aquí a unos cuantos meses, será o años, aquí podremos ver aquí mucho comercio por este lugar, por el Valle de los Chillos. Y es chévere porque este lugar está ubicado casi en el centro del valle, este estadio, miren ahí. Tengo al fondo atrás del estadio enorme, con los colores representativos del Independiente, que es el azul, el negro y el rosado. Wow. Qué chévere el estadio está, mis amigos. Miren, acá tenemos al lado, está ahí los cuarteles, que aquí es por Balbina, aquí en el Valle de los Chillos. Y miren, esta calle está ya casi terminada. Amigos, así acercamos un poquito más para que puedan apreciar el estadio. Miren, por ahí tenemos la entrada principal, los graderíos. Por ahí deben ser mismas las boleterías. En sí, el estadio es gigantesco, enorme y está bonito. El estadio Independiente que había en San Urquía era muy pequeño, un poco muy incómodo era, ¿no? Así para eventos grandes no era tan accesible. Miren, este estadio es accesible y tiene grandes parqueaderos y además hacer una cancha enorme por dentro. Lo que se está apreciando ahorita, miren, es la parte de afuera. Qué bacano. Qué chévere, mis amigos, que se construya así una obra tan representativa aquí en el Valle de los Chillos y que atraiga mucho, mucho turismo y mucho comercio a este lugar, ¿no? Miren, por ahí al fondo tenemos a Lilaló. Está rodeado por dos montañas, acá está el Paso Ochoa, miren. Qué chévere, mis amigos. Imagínense en un partidito aquí entre Barcelona e Independiente, Liga Independiente, Nacional Independiente. Brutal, mis amigos. ¿Cuántos partidos se disputarán aquí próximamente, no? En los próximos años. Qué brutal, es una obra magnífica que están creando aquí en el valle, miren. Acá han puesto un poquito de césped, igual están adornando con césped para que sea más chévere, más bacano el estadio. Hay zonas en que está, hay zonas en que aún no está todavía bien arreglado. Qué bacano. Como
le decía a mis amigos, miren, hay carros que se paran a tomarse fotos acá. Por allá también hay otros que se pararon. O sea, la gente le gusta esta obra. Y miren, mis amigos, hay personas que se acercan a tomar fotitos igual que yo. De nuevo estoy independiente porque es una obra tremenda que se está apreciando por acá, por el valle. Miren, qué bacano. A los amantes del fútbol. Y miren, mis amigos, me estoy acercando un poquito más para meter la mano. Que se me cae el teléfono y si marcho. Miren este estadio, qué chévere. Uy. Y sin nada más que decir, mis amigos, espero que os haya gustado este video cortito que acabo de hacer aquí en el nuevo estadio del Independiente, junto al nuevo estadio del Independiente. Y nada, mis amigos, cuando esté inaugurado entraremos acá a ver cómo es el estadio por dentro. Sin nada más que decirles, yo me despido. Recuerden que la aventura la haces tú mismo. Y chao, estadio. Chao.